Sí, hola de nuevo. Bienvenidos a otro programa astrológico más de Balailo. Y hoy vamos a ver uno de los tantos fenómenos poltergeist astrológicos del Estado español. Es una broma, por supuesto, pero no se puede entender de otra manera que los partidos políticos de muleta por excelencia, de probeta podríamos decir, hayan visto la luz pues con solo un día de diferencia. Hablamos de Podemos, hablamos de Vox y en esta emisión vamos a citar el trabajo íntegro de las cartas fundacionales de ambos partidos que realizó el Rincón de los Estrelleros. Es un trabajo astrológico formidable, la verdad sea dicha. Desde aquí me gustaría darle la voz y lo voy a dejar enlazado en descripción por si queréis curiosear un poquito en su web. Y ante todo, también recuerdo que este canal no tiene ningún ánimo de lucro, su finalidad ante todo es la difusión. Digo de uno de los tantos fenómenos poltergeist astrológicos del Estado español, porque también tenemos otro hecho que ya se verá más adelante, que es que Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso nacieron en el mismo día, en el mismo año, en la misma ciudad, solo que con unas horas de diferencia. Esto es lo que se conoce también como gemelos astrológicos. Entonces, pues vaya, mira que no hay días al cabo del año, mira que no hay horas, ¿no? Mira que no hay espacio y tiempo para que justo suceda esto. Entonces, pues bueno, es una de las tantas anécdotas. Entonces, voy a citar este trabajo que hizo el Rincón de los Estrelleros porque es un trabajo excelente. Y lo que haré a continuación, porque ya sabéis que me gusta hacer los programas de, los estoy haciendo, vaya, de 15 minutos más o menos, entonces pues luego en otro programa ya haré con vistas, un análisis propio vista a las propias elecciones. Entonces pues nada, voy a leer lo que citó Estrellero, el astrólogo. Vamos allá. Vox y Podemos comparten mucho astrológicamente porque nacieron con un día de diferencia, ahora parecida en enero del 2014, bajo la cruz cósmica en signos cardinales, Urano en Aries, Júpiter en Cáncer, Marte en Libra y Plutón en Capricornio. Es una configuración explosiva que marcó esos meses tan decisivos. Ambos partidos tienen a los planetas de esa cruz cósmica de manera angular. Entonces están sobre el eje ascendente, descendente, medio cielo y fondo cielo, lo que les confiere un carácter de fuerzas alternativas, rompedoras, por aquel entonces antisistema, desde extremos opuestos. La gran diferencia es que Podemos tiene la luna en los 10 grados de Leo y Vox tiene la luna vacía en curso en los 28 de Cáncer. Salvo este detalle, todo lo demás es similar. Muchos astrólogos mundanos toman como fecha y hora de nacimiento de los partidos políticos la de su inscripción en el registro correspondiente, pero eso, a mi juicio, es como sacar las cartas astrales de las personas para cuando el nativo fue inscrito en el registro civil, en vez de cuando realmente nació. El momento que queda registrado en las hemerotecas y recuerda y que le hace recordar a la gente es cuando el partido se da a conocer en sociedad, ya sea mediante una rueda de prensa, una asamblea, un mitin. Afinando más, el partido político se da por nacido cuando este acto concluye, de la misma manera que las cartas natales de países son bastante mejores si se levantan cuando el acto de declaración de independencia concluye y no cuando comienza. El estudio, por ejemplo, que podemos ver sobre la carta astral de Israel, pues es bastante evidente acerca de esta cuestión. Vox se presentó ante los medios de comunicación el pasado 16 de enero del año 2014 en Madrid a través de una rueda de prensa de sus promotores, entre ellos José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal, que comenzó en torno a las 11 de la mañana. Podemos fue presentado en la sociedad pues justo el día siguiente, el 17 de enero del año 2014, en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, Madrid,
en un acto en el que participaron Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Ana Castaño, Íñigo Errejón y Miguel Urbán. Este acto también comenzó en torno a las 11 de la mañana. Como tenemos una mínima perspectiva histórica de 5 años a esta parte, recuerdo que este artículo se escribió en el año 2019, sobre la trayectoria de dichos partidos, pues es posible rectificar la hora de nacimiento con las fechas de sus grandes victorias o de cuando emergieron de manera sorpresiva e inesperadamente, pues como fuerzas políticas alternativas. Bien. La presente carta, la que voy a poner ahora, porque por detalles de visión y para que se vea bien, para aquellos que entiendan astrología, para que se vea bien los signos, grados, cúspides y demás, la carta que pongo ahora me gustaría poner las dos juntas, pero es que si no, no se va a ver. Entonces, la carta primera, esta que presento, es la que aparece en pantalla, es la carta fundacional de Vox. Sigo citando a Rincón de los Estrelleros. Empleando direcciones de arco solar para diciembre del 2018, en que con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía, Vox se convirtió en el primer partido de extrema derecha con representación en el Parlamento Autonómico Español, representación decisiva, además, para conceder la mayoría de gobierno a los partidos de derechas. Saliendo así Vox de la marginalidad política, se tiene para una hora de nacimiento, se ha trabajado para una hora de nacimiento a las 12 menos 20 de la mañana. El ascendente, dirigido en conjunción con el Urano natal, y al medio cielo, dirigido en cuadratura con el Urano natal y con la parte de la fortuna. Recordemos que Urano es el planeta de lo rompedor, de los cambios bruscos e inesperados, y ciertamente que una dirección en que Urano esté implicado tiene que estar relacionada con acontecimientos de este tipo. Sin embargo, Podemos tuvo en cambio un éxito prácticamente inmediato, consiguiendo en las elecciones europeas del 25 de mayo del año 2014 pues una sorpresiva representación con 5 eurodiputados, lo que le catapulta, vaya, como fuerza hegemónica de la izquierda alternativa por aquel entonces, que llegó a soñar con sobrepasar a la socialdemocracia del PSOE y asaltar los cielos. En este caso, el ascendente natal debe de estar en estrecha conjunción con Urano, lo cual se cumple para una hora de nacimiento a las 11 y 48 de la mañana. Urano en el ascendente natal, y más cuando está afligido por esta cruz cósmica de la que forma parte, de la que nos hemos referido, es propio de revolucionarios, pues con ideas radicales, personas muy originales que necesitan destacarse de la masa e ir por el camino opuesto al que va el resto de la gente. Entonces, pues por aquel entonces una organización política antisistema, como eran por aquel entonces tanto Vox como Podemos, que tengan éxito, tiene que ser fundado, es la conclusión de Estrelleros, por Urano en el ascendente. Plutón en el medio cielo o en la casa 10 está afligido por aspectos duros. En la carta natal de una persona es una posición de mando y de liderazgo que hace aumentar considerablemente la ambición, la avidez de poder y el deseo de dominio sobre los demás, tendiendo a comportarse de forma autoritaria, tiránica o dictatorial cuando consiguen el poder. Es una posición frecuente en las natividades de los grandes líderes. Entonces, en el caso de estos dos partidos, Plutón en la casa 10 nos está señalando de que tienen una dirección política vertical y centralizada, basada sobre todo en el carisma de sus líderes, de manera indiscutible. Habrá que recordar, por ejemplo, que Pablo Iglesias puso su rostro como logotipo en su incipiente partido cuando se presentó en mayo del 2014 a las elecciones europeas, y también tenemos que recordar que Santiago Abascal, pues bueno, llegó a posar para su campaña electoral pues montado a caballo, o también pues salía en fotos luciendo un yelmo de los tercios heroicos, ¿no? De cuando los tercios, en fin. Vamos a hacer un cambio de carta astral. Y ahora vamos a apreciar la carta fundacional del partido político de Podemos. Como podéis ver, la única diferencia que apreciamos, como las horas son muy similares y solo hay un día de diferencia,
Lo único que cambia, como ya hemos comentado, es la posición de la luna. Aquí ya vemos que la luna está en el signo Leo. Sigo citando a Estrelleros. Entonces, Marte exiliado en Libra en la casa 7, afligido por aspectos duros, en una carta personal indicaría a alguien con muchos enemigos declarados, con los que luchará abiertamente, con discordias y conflictos tanto con la pareja y con los demás en general. La parte de la fortuna está próxima a Marte y también en la casa 7, perjudicada por estos aspectos tensos que recibe de los planetas de la cruz cósmica, lo cual evidentemente es otra señal de disputa permanente con los adversarios. Ciertamente, Podemos y Vox en sus inicios sufrieron virulentas, en el sentido más correcto sería envenenadas, ¿no? Lo más virulento de campañas de descrédito desde que emergieron como fuerzas políticas y suscitan pues fervoroso apoyo de una minoría, pero rechazo generalizado entre la mayoría social. Y en la actual situación política española son pocas las coaliciones de gobierno en que pueden participar porque gran parte del espectro político les puso el cordón sanitario, esto en el año 2019. Júpiter exaltado en Cáncer en la casa 4, que en el caso de un partido político representaría su militancia o a su implantación territorial, indica que sus militantes son personas entregadas, formadas, idealistas y honestas. Ciertamente que los partidos radicales, ya sean de un signo u otro, no es un buen lugar ni para trepas ni para revistas. Venus en la casa 10, siendo regente de la casa 7 en Libra, en conjunción con Plutón y afligido por los aspectos tensos que recibe de los planetas de la cruz cósmica, particularmente de Marte exiliado desde esta casa 7, indica que las posibilidades de estos dos partidos de alcanzar el poder, por un lado, son escasas por la enconada oposición que provocan entre sus muchos y feroces adversarios. El sol en la carta de un partido suele señalar al líder. Está situado en la casa 11 en Capricornio, en oposición al lead, y entonces está indicando que el liderazgo de estos partidos va a sufrir traiciones por parte de sus apoyos más cercanos o del aparato del partido mismo. Sol regente de la casa 6 está en Leo, o bueno, han de participar en intrigas en contra de esta oposición interna. La casa 12, en la carta natal de un partido, es lo que este partido pues tiende a ocultar, los cadáveres que guarda en el armario, los secretos más inconfesables. Entonces, a Neptuno en la astrología mundana se le asocia con las actividades ilícitas, las intrigas, los complots. Entonces, en ambas cartas vemos que Neptuno está en Piscis, en esta casa, y en conjunción con la parte del infortunio señala insidias y escándalos que le montan a estos partidos. Yo, a título personal, hago este matiz estrellero. Para mí este aspecto incidiría en que son partidos políticos de probeta, no son partidos políticos originales, sino que están diseñados para generar determinado tipo de estímulos en la sociedad. Esto, bueno, es fácil decirlo ahora mismo en el año 2023 y, bueno, en el año 2019 era un poco complicado entrever esto. Siguiendo citando a Estrelleros, Saturno en el regente de esta casa 12, cuya cúspide está en Acuario, está situado en la casa 8, lo que indica que esos escándalos están relacionados con la financiación del partido. Las tramas para implicar a Podemos en la financiación que supuestamente recibió de Irán y Venezuela, o en el caso de Vox, en la que recibió de un grupo de la oposición armada iraní, son señaladas por Neptuno en esta casa 12. Lo que astrológicamente convierte a Podemos en revolucionario y a Vox en reaccionario, pues es la diferente posición de la luna.
que Podemos la tiene en Leo, en trígono con Urano y el ascendente en Aries, y Vox lo tiene en Cáncer, en su propio domicilio, pero vacío en curso. Entonces, un planeta cuando está vacío en curso, cuando ya no va a formar otros aspectos con otros planetas durante un tiempo determinado, ¿no? Lo que le queda por permanecer en ese signo, es decir, cuando yo ya no va a tener ningún efecto, no se va a manifestar durante ningún plazo, esto es lo que ya se llama la luna vacía en curso. Y según lo que dijo Ben Ragel, dijo, si la luna se encuentra vacío en curso, significa que el nativo va a ser holgazán, que no va a tener nada que hacer, que le gustará andar por las montañas y por los yermos, y te fijarás en la naturaleza del signo en que se halla la luna y la combinarás con esta determinación. La luna se encuentra en su domicilio, que es Cáncer, pero a punto de dejarlo. Entonces es una luna conservadora. Esto es decir, de que le va a gustar a Vox permanecer así sin que nada cambie. Evidentemente, esto lo matizo, me gustaría hacer este matiz. No es lo mismo la carta para una individualidad que para una formación política. Pero bueno, esta referencia a Ben Ragel es bastante buena. Y concluyendo la cita que hizo en su trabajo El Rincón de los Estrelleros, él anunció que la evolución de ambos partidos sería paralela, porque las revoluciones solares varían de año a año, de uno y otro, y entonces serían parecidas, y las direcciones de los planetas respecto de los planetas natales pues serían prácticamente idénticas. Bien, hasta aquí citando el trabajo de los estrelleros. En el próximo programa lo que voy a hacer va a ser pues analizar la revolución solar tanto de Podemos como Vox, porque ya sabemos que bueno, ahora mismo a abril del año 2023 Podemos se encuentra muy afectado y hay cierta tendencia por parte de la sociedad a apoyar más a Vox. Bueno, pero vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a hacer margen de estadística y a ir comprobando. 17 minutos, vaya. Hasta aquí vamos a dejar el trabajo de hoy. Espero que os estén gustando estos programas. Por favor, darles like, compartirlos y muchísimas gracias por escucharme. Un saludo. Hasta otra.